Bueno, ¿qué es un ortoedro? Pues un ortoedro es un prisma de base cuadrada o rectangular, ¿vale? Orto significa perpendicular. Todos los lados son perpendiculares los unos a los otros. Por eso se llama ortoedro. Entonces, tenemos que enterrar a Andrea, ¿vale? Vamos a hacer un ataúd en condiciones. ¿De ancho cuánto puede tener? Es que la vamos a medir. Pues ya que estamos, lo hacemos bien. ¿Tú qué dices? ¿No? Como con una regla, la vamos a medir a ver cuánto mide. No, pero de ancho. Vamos a ver. Vamos a ver. 22. Qué poco. Qué cosa más estrecha, por Dios. Vamos a ponerle 60 centímetros, 0,60 metros. De alto. Vamos a ver, esto es un poco complicado, pero vaya falta. Vamos a ponerle 80. Sobra, pero bueno. ¿Y cuánto mides? Bueno, con 1,60 tenemos de sobra. Metros. ¿Cómo calculamos la cantidad de madera que nos hace falta? Pues voy a abrir la figura esta y me queda. Y luego me hace falta para que no te caigas cuando levantemos el ataúd. Voy a poner primero letras A, B y C. Esto sería A, esto sería B. Entonces el área de esta tapa es A por B. Esto sería C, el área de esto es B por C, que es igual que el área de esto. Y el área de esto es C también, sería A por C, que mide lo mismo que esto, y esta tapa mide A por B. Entonces el área total de un ortoedro es dos veces AB más dos veces AC más dos veces BC. En nuestro caso sería 2 por 0,6 por 0,8 más 2 por 0,6 por 1,6 más 2 por 0,8 por 1,6. Y esto es 5,44. Serían metros cuadrados de madera. El volumen de un prisma es A por B por C, ancho por alto por largo. En este caso sería 0,60 por 0,80 por 1,60. Cero coma 768 metros cúbicos. ¿Cuántos litros son? ¿Cuántos litros caben en tu ataúd? Un metro cúbico son 1.000 litros. ¿Qué? ¿Qué pasa? Un metro cúbico son 1.000 litros. Entonces, 0,768 metros cúbicos, ¿cuántos litros son? ¿Cómo?
Es un 3, un 3. Tiene tres dimensiones. ¿No sabes pasarlo? Se supone que tienes que saber para el examen. Voy a hacerlo por regla de 3. Si un metro cúbico son 1.000 litros, 0,768 metros cúbicos serán X. Y de aquí X sale, esto por esto. Partido esto, que es 768 litros. Para pasar de metros cúbicos a litros, se corre la coma 3 lugares a la derecha.